José Manuel, he's with us this evening. We have the pleasure of having him with us tonight, and I'm going to be kind of switching back and forth from Spanish to English so we can kind of accommodate with tonight's show. How about that? Thank you very much, Potro. And the action starts. Así comenzamos con esta primera contienda que tenemos arriba del encordado en esta función que ha sido llamada el adiós. Dentro de esta batalla hoy una despedida, pero creo que el público de Gali es quien han hecho lo importante, y yo creo que más que una promoción se ha convertido en una compañía dando el conocimiento para este tipo de luchadores, y así es como estamos iniciando. Tú lo has dicho, José Manuel, esto es un mix de dos culturas, algo que iniciara Carlos Robles como Gali, ya más de 10 años de trascendencia por acá, por Chicago y el Medio Oeste y todo el estado de Illinois. Ahora sí que empresas van y vienen, y Gali más fuerte que nunca hasta este día. Y ahí está el castigo sobre la lona, y ahora mirando a Chico ahí encima con ese giro, rápidamente queriendo la cobertura. El conteo se queda solamente en 2 segundos. Así es el principio de lo que estamos teniendo para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y aquí están el castigo con los mejores luchadores con los que estamos iniciando. Parte importante de la acción. Creo que todos quieren demostrar lo mejor que han tenido en el cuadrilátero. Tú lo has dicho, José Manuel. Ahora sí, como luego dicen, al que ahora sí que come más pinole. Ya está. Me puse nervioso aquí con estos gladiadores. Pero como vemos por aquí, estamos viendo el tú lo tienes, yo la traigo. Por aquí vemos a estos gladiadores, vemos por allá a Chico Suave pidiendo ayuda. Ladies and gentlemen, this is the first match of the night. Here we see these guys over here. As you can tell, the gladiators are here. I'm taking advantage from these guys over here on the floor. Look at, we'll see Marshall Rocket over here along with Chico Suave giving the best as he's got to his opponent over here. Buena combinación ahí. Con Rocket con esas patadas para sacar del encordado. Y por principio de cuentas se están dominando. Y mucho cuidado porque ya sabemos lo que puede hacer. Por aquí va Marshall Rocket. Marshall Rocket va a volar, va a volar. ¡Voló! ¡Oh! Marshall Rocket. He flew on Marshall Rocket. You know, you're looking into a guy who's over 7 feet tall. Well, you know, weighing well over 250, 300 pounds. But, you know, one of the best wrestlers that, you know, Gali has ever seen over here. Everyone is good. Everyone gives his best over here. Everybody's professional. And, you know, we always mention this to whoever's out there on the other side of the screen. You know, this takes some time. These guys, they train hours and hours and hours. And we've always encouraged kids, don't ever try this at home. These are professional athletes who spend their time, you know, making sure, you know, and you know, one of the one saving to the other, you know, one hand washes to the other. These guys protect themselves, but don't think that just because, you know, these guys over there, they give what they have, you know, they give what they have. Qué castigo para Marshall Rocket. Ha quedado en malas condiciones después del ataque multitudinario que le han dado. Y el rodillazo sobre la espalda para tratar de dominarlo. Parece que momentáneamente está buscando terminar con el gigante. Ahí está de esquina a esquina, tratando de regresar y estar en contacto con nosotros con el hashtag que tienen en pantalla. El hashtag El Adiós. Hoy en esta presentación que tenemos desde la Arena Gali, y hay los pisotones para castigar a Marshall Rocket. Por aquí vemos a Marshall Rocket en problemas. Vemos por ahí cómo lo tienen encuerdado, estrangulándolo. A sus compañeros por acá en la esquina contraria, vemos a Marshall Rocket por ahí en problemas. Estamos viendo por ahí algo por ahí interfiriendo el referee. Por aquí vemos a Chico Suave queriendo hacer su entrada a la lona. Por aquí vemos a Chico Suave pidiendo el apoyo de la gente. A su vez vemos a Marshall Rocket en problemas por el mando contrario. Rápido con la cobertura, pero creo que se necesita más para terminar con este gigante. Y sigue ahí el castigo sobre las cuerdas y la asfixia. Pero el castigo es ilegal y está comenzando la cuenta por parte del referee para interrumpir el castigo. Buscando incluso a su compañero ahí, Chico Suave, tratando de meterse para rescatar ahí a lo que estamos viendo en lo que es el dominio completamente rudo. Ladies and gentlemen, this is the night. Look at these guys over here giving the best. We'll see over here, we see Marshall Rocket in problems. A 7 feet, over 7 feet foot tall guy who's actually can't actually get up.
You see the guys with their opponents really, really giving the best they have against him on the other side. Ahora sigue el castigo por parte de estos hombres. Y ahí está el contacto sobre la espalda. Lo que estamos teniendo en esta primera contienda que estamos llevando para todos ustedes. Y ahora colocado desde la segunda cuerda y listo para lanzarse. Pero al regreso es importante con la super patada para frenarlo. Qué barbaridad con estos contendientes. José Manuel, esta es la mejor lucha libre del medio. ¡Oh! Por aquí vemos la contralona para dejarlo ahí en la lona y el público que está respondiendo hoy aquí en Villa Park, Illinois, desde donde les estamos llamando esta función. Y vamos a ver si puede entrar su compañero. Por lo pronto, ahí está el relevo. Ahí está el ingreso para tratar de tener ahora una ventaja importante después de lo que ha conseguido su compañero Marshall Rocket. Por aquí estamos viendo, por aquí el equipo contrario. Estamos viendo por aquí cómo se la está llevando una, dos, un bailecito seguido por un bailecito. Y aquí vemos a este gladiador castigando al oponente. Dice una, dice dos, dice dos, solamente dos. Se quedó a nada después de ese movimiento al estilo de breakdance. Y sigue de la misma forma ahí con el contacto, la patada, la boca del estómago. Llegando de costado a costado, pero ahí en intervención, cuidado con lo que está pasando en este momento. Por ahí vemos en la falda, vemos por ahí a un intruso. ¡Oh! Y el contacto afuera. Pues esto ya no es nada más un duelo de 3 contra 3, sino que son 5 contra 3 en este momento. Aquí estamos viendo cómo castiga, cómo se castiga a este luchador, quien se ve en problemas, y la gente por ahí abuchando, la gente por ahí metiéndose con el luchador. Ladies and gentlemen, this is one of the best wrestling, you know, this is Lucha Libre from Villa Park, Illinois. Tonight, this is one of the shows, this is a goodbye. Tonight, we're going to celebrate the goodbye of after 6 years of this arena. Soon forward, moving into a nearby location. This is in Ed. Look at this. You're not going to miss this, Gladiators. Nothing like the best Lucha Libre from Galley. You know what, Potro? It's the American and the Mexican style. That's it's, right. It's Lucha Libre made by the Americans, and also the greatest starts from the independent in Mexico. And today, one part of the big company, the mega champion, is going to be in our main event. That's right. King Phoenix, Rey Fénix, is going to be in our main event. And it's the first time that the Mega Championship is on the line. And it's going to be against the Galley Championship. And the match, Iron Boy against Rey Fénix. You said it. You said it, Jose Manuel. This is one of the best, you know. That's the beauty of wrestling. You know, with these two guys, we're looking into two wrestling federations. Totally different one from the other. And as you can see over here, you know, you can see right on your screen, we have the best wrestlers over here in Chicago. But like you mentioned, that this is the mix of two cultures, of, you know, two cultures bonding together. And as you can see over here, we're just kind of getting out of angle for a second. But as you can tell right here, we see these wrestlings. One of them is really taking whisk. Oh my God. ¡Qué entrada! Y ahí está el conteo, pero se queda cerca. El conteo se queda solamente en dos. Una, dos, tú lo has dicho. Por aquí estamos viendo a este luchador por ahí en problemas. Ahora buscando el castigo a seguir de la misma forma, el contacto sobre la boca del estómago. Y otra vez el segundo impacto que le están dejando ahí, teniendo el tercero, pero después el rompimiento con la patada sobre el rostro. Así que es una forma en la que quieren dominar, y ahí está el ingreso nuevamente con base en patadas. Como quieren regresar de esta manera, y hay el candado sobre la cabeza. Muchas acciones ilegales lo que hemos visto en esta primera confrontación, pero por lo pronto están sacando la mejor parte. Han castigado a sus rivales y de esta manera es como quieren seguir con el dominio. Por aquí vemos al mando técnico pidiendo la ayuda y el apoyo del público. Estamos viendo como por aquí Marcel Racker, a Chico Suave pidiendo el apoyo para ahora sí que su compañero. Por aquí vemos al compañero en problemas, que lo llevan a la esquina contraria. Dos contra uno.
Como todos saben, el mando rudo se tiende y es conocido por ahora sí que no da, se rige sin ley. No tienen ley, aquí lo estamos viendo, por aquí estamos viendo cómo se llevan al adversario, el mando rudo, cómo lo llevan a la tercera cuerda, lo sientan en el cordado. Y la verdad, se está viendo aquí en problemas este luchador. Por aquí estamos viendo cómo se va la segunda. Y una pasión, qué vuelo de espaldas, señores. Por aquí estamos viendo cómo se la está llevando. Vemos por aquí la gente cómo se está metiendo con estos luchadores. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué forma de trabajar de estos muchachos, en verdad. Qué forma de trabajar. Por aquí estamos viendo. Estamos viendo por aquí a estos muchachos en medio del encuadrado. Ladies and gentlemen, what you see on our screen tonight. This is Gali, one of the best. The best of the best wrestling lucha libre/wrestling over here within the Western Suburbs. Here we can see, you see how these guys really give their best they can inside the ring. We can see over here, one, two, there's only two. A nada se quedó después de la reacción que está teniendo Chico Suave dentro de esta confrontación. Y ahora buscando ahí el impulso. Buena la respuesta con la patada sobre la boca del estómago. Pero es mucha la agilidad y ahí está la zambullida Samuela, que está consiguiendo ahí el conteo. Y con esto ya no puede regresar. Así es que la victoria en esta primera contienda se le está llevando Chico Suave. Por aquí vemos a Chico Suave, con su equipo. Se la acaban de llevar, mando técnico. Triunfo el que se están llevando en esta primera contienda. Claro, claro, tú lo has dicho, José Manuel, tú lo has dicho, José Manuel. Aquí estos muchachos en verdad dieron lo mejor. Pues ahí está la forma en la que esta tercia se está llevando el triunfo en la contienda, ahí con Mike Fierro, con Chico Suave, con Nate Edwards, Cody Jones.